Gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y estamos en una de las épocas más alegres del año, pero también que tiene un significado muy especial para todos nosotros. Es por eso que Martín Pozo nos ha preparado un reportaje especial para saber el verdadero significado de la Navidad. Según religiosos, la Biblia no revela la fecha en que nació Jesucristo, ni dice que debamos celebrar este acontecimiento. Sin embargo, con el paso de los años, se creó una fecha específica para conmemorar o celebrar el cumpleaños del Niño Dios, que vino a salvar al mundo. Bíblicamente no hay ningún fundamento de una fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, pero sí se conmemora el nacimiento de Cristo Jesús como Salvador del mundo. Creo que independientemente que algunas personas dicen que nació en abril, en mayo, otros conmemoran el 25 de diciembre, pero lo más importante es que él nació y vino a salvar al mundo. La Navidad significa en sí natividad, nacimiento, y nosotros los cristianos nos preparamos para recordar un acontecimiento que marcó la historia del mundo, ¿verdad? Y que pues desde el punto de vista de la fe nos permite a nosotros saber de que Dios se ha hecho hombre. Lo que nosotros celebramos en la Navidad es la encarnación del mismo Dios, la encarnación del Hijo de Dios, sabiendo de que Dios se acerca a su criatura y permite que su criatura pueda subir a Él. El pastor evangélico David Sánchez explica que la Biblia tampoco describe cuántos reyes magos visitaron al niño Dios, pero muchos hemos crecido con la creencia de que son tres. No habla que son tres, ¿verdad? Eso es una, eso es algo que se, no, bíblicamente no dice que son tres ni que tienen nombres también, solo habla de reyes magos. Cuando habla de magos, habla de personas sabias, inteligentes, ¿verdad?, que existía en ese tiempo, que estudiaban las estrellas, que estudiaban los planetas, y por tal razón ellos lograron estudiar las profecías, y por tal razón ellos lograron detectar la estrella que los guió donde estaba Jesús. Dice la Biblia también que ellos vinieron del oriente y que traían regalos para entregarles al Salvador. Quiere decir, traían incienso, mirra y oro. Simbolismos de regalos importantes en aquel tiempo. Los Reyes Magos aparecen en los evangelios como sinónimo de un acercamiento también a los grandes pensadores. Los Reyes Magos no tanto eran el reflejo de los reyes o la monarquía, sino eran el reflejo de la ciencia. Lo que representan los Reyes Magos en los evangelios es la ciencia, es decir, la ciencia también reconoce la majestuosidad de Dios. Para los cristianos, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo y por ello celebran este acontecimiento en familia. Esperamos el nacimiento del niño Jesús. ¿Cómo festeja usted la Navidad en su familia, en su hogar? Bueno, con una cenita, venimos a misa, después llegamos a cenar. Y ahí estamos mientras llega a las 12 de la noche. Es un momento donde se reúne la familia para poder consagrar el nacimiento del niño Dios. Celebrar el nacimiento del niño, el niño Jesús, en familia, con amor, esperando la Navidad. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 17. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para los cristianos, el verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor. Margin Pozo, de Sol a Sol. Muchísimas gracias, Martín, por ese reportaje del significado de la Navidad. Tan lindo realmente saber que en nuestros corazones nace Jesús cada 25 de diciembre.